Miércoles 23 de noviembre, son las 10 y 10 de la noche. Sean bienvenidos una vez más a Irreverentes. Kiara San Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Bueno, feliz de incorporarme de nuevo. Ya los había extrañado, pero la universidad me llamaba. Seguro, mucha gente en la audiencia también te extrañó. Ojalá. ¿Qué tal, Javier García? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, Ale. Mandar un saludo a Natalia, que nos estuvo acompañando estos días. Y sí, tuve un reemplazo, pues, magistral como es la Nata. Muchas gracias, Nata. Gracias igualmente, Nata, sí, por la compañía. Y esperemos que tengamos una buena noche de todo el público que nos ve. Un saludo y unas buenas noches a Nata, que nos debe también estar viendo. Alen Quisbel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero Andrés? Buenas noches. Kiara, buenas noches. Javier, ¿cómo están? Público de Avia Yala, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más. Bueno, hoy día tal vez no hay demasiado en la que hablar en la introducción, dado que la noticia más importante es reciente, tiene unas cuantas horas de que sucedió. Distintos medios, principalmente El Deber en su editorial, Intelectuales de Santa Cruz, ya empezaron a protestar con respecto al paro en Santa Cruz, que hoy día cumpliría su día 33, y a decir que ya estaba rebasándose la violencia, que ya se ha vuelto un modo de sustento de sectores delincuenciales que cobraban en los puntos de bloqueos. Y pocas horas después, algo que quizás ya se veía venir, y lo habíamos charlado acá, de que parecer ya iban a Camacho a ceder la cuestión del paro. Estuvieron reunidos desde las 4 de la tarde en la Gabriel René Moreno, el Comité Interinstitucional. Y hace unas pocas horas salió Fernando Camacho en la iglesia ahí cerca al Cristo para, en primer lugar, decir que ya no importa la fecha del censo. Dijo, es un concho la fecha del censo. Aquí alguien me va a tener que explicar qué es un concho. Lamentablemente no lo sé. Pero qué otras cosas habían ganado. Unas cuantas horas después, ya en efecto salieron a hablar el Comité Interinstitucional oficialmente para decir que es técnicamente inviable que se lleve a cabo el censo el 2023, la cual era la principal medida, la principal razón de las protestas que llevan 33 días. Ahora estaríamos a la espera de que se apruebe la ley y a que se levante, por lo tanto, el paro. Vamos con la nota, por favor. Nosotros entregamos una propuesta y rechazamos la que ellos nos han entregado. ¿Basado en qué? En que no dice 2023. Que yo no tengo paciente, mira, estoy con paciente, ya, estoy con paciente, mira, papá acá, y no me dejan llegar al domicilio, no me dejan llegar. Hemos definido de que el día de mañana todos tenemos que abastecernos. No podemos seguir más, no aguantamos más, por ello estamos en esta carretera, para exigir que las autoridades nos den solución. Volvemos a sostener, ya el censo es muy difícil, es difícil que se pueda llevar adelante en el año 2023, en el año 2023. Hemos ganado, hemos cambiado el escenario político del país, hemos logrado lo que no se logró en el 2012, que es un pacto fiscal, redistribución de los recursos. El Comité Cívico le mintió a Santa Cruz, el gobernador le mintió a Santa Cruz, el Comité Interinstitucional le mintió a Santa Cruz. Solamente sacaron a la gente a las calles por un apetito político. Tercer día de trabajo en esta comisión y lo que hemos visto es una serie de excusas y pretextos. Y no se brinden las garantías para los integrantes de la Comisión de Constitución, no se va a instalar la sesión de la Comisión de Constitución. A las 6 de la tarde vamos a estar tratando uno de los puntos, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral con relación al censo de población vivienda. Si la ley en eso es rechazada, nosotros no podemos presentar de nuevo otra ley en la gestión parlamentaria. Pedirle
que el día de mañana viabilicen la ley para el año 2024. Y bueno, empezaremos por impresiones generales. Tenemos Camacho diciendo el 2024. Tenemos la convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercados, para mañana a las 6 de la tarde, en que ya se va a tratar en plenaria la ley. Entonces, Camacho dice que se apruebe la ley. Parece que el otro lado también. Mauricio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Empezaremos contigo. Hola, Andrés. Hola, contertulios. Hola, Kiara, de vuelta. Perdonen por el pequeño atraso. Eso puede despertar memes. Bueno, respecto al comentario de Camacho y todo lo que terminó diciendo, el término que usó yo tampoco sabía qué significaba. Ajá, el concho. Exacto, el concho. Tú terminé haciendo una pequeña encuesta y lo que entiendo es que es la sobra de, como la borra del café. Yeah. Lo que sobra, lo que se puede votar, me dijo un amigo masista, curiosamente. Así que bueno, ya sabemos, porque esos términos así medio, no sé si muy antiguos, muy cruceños o qué, pero yo tampoco estaba seguro de qué se refería. Tres puntos súper súper cortitos. El primero es algo que yo ya había explicado en términos de que para mí el anterior domingo o subanterior domingo, ya habían dicho que iba a ser el censo 2024, ¿no? Desde mi punto de vista, esa fue la primera afirmación. Posiblemente no fue lo suficiente. Tal vez si hubiera sido más tajante la declaración de Calvo en ese cabildo, no hubieran tenido que salir hoy día. Pero tal vez no lo fue. No sé cuál es la estrategia. Pero ahí yo ya entendí que ya habían dicho censo 2024. Eso cumplió el punto. Yo creo que es una derrota para Camacho, sí. Yo creo que es una derrota para el comitéísmo, sí. Sí, sobre todo por la violencia. Sin la violencia yo creo que no sería tan derrota para el comitéísmo, pero por la violencia se deslegitimó todo, lo arruinaron todo, felicidades. Derrota para el comitéísmo. No es derrota para todo el comité interinstitucional. Hay gente ahí que salió muy bien parada. La señora Melvi Vargas me parece que salió muy bien parada. El señor Santi Esteban salió muy bien parado. Al final no sé si Johnny Fernández estaba ahí, pero sí es que estaba. No salió bien parado del todo, pero tal vez no salió perdiendo tanto. Y Vicente Cuellar yo creo que salió bien parado. Entonces no es una derrota de toda la comisión interinstitucional, pero yo creo que sí del comitéísmo por violentos, sí de Camacho por no dar la talla, sí de Calvo por entre violento, por entre divisionista, igual que muchos del movimiento del socialismo. Y solo para terminar, creo que es el turno. Creo que toca determinar responsabilidades, ¿no? Los que provocaron violencia, intuito persona, pues procesos, así es la vida. Los que no permitieron que entren ambulancias a ciertos lugares o pasen ambulancias, procesos, así es la vida, no se puede hacer eso. Los policías que agredieron sin motivo y que le tiraron una granada, pues proceso. Quien haya sido el que asesinó, mató, homicidio o asesinato, yo creo que viene a ser la duda. Con el señor del golpe, que no se sabe si fue la policía o no, proceso, así es la vida. Quien garantizó censo 2022, algo de responsabilidad tendrá. El director del INE que sigue de director del INE, algo de responsabilidad tendrá. Los ministros que dijeron, no, si está todo garantizado, no se preocupen, 2022, viva Bolivia, proceso. O algo, responsabilidad, no pueden quedar como si nada. Kiara, retomando este concepto del concho, como nos explicaba, es la sobra. ¿La fecha es la sobra o en realidad era el queso mismo en términos políticos? No es ni la sobra ni el queso, yo diría. Ni el concho ni el queso. De ahí viene, curiosamente, lo que dicen los argentinos de pura concha, ¿no? Ah, mira. De ahí viene el término. Lo investigué hoy porque tampoco sabía de dónde venía. No, tampoco lo había escuchado. Pero no, no era ni el concho ni el queso, porque era la herramienta para. Hay que entender que más allá de que Camacho o Calvo no sean los seres más iluminados del universo, todo lo que hacen está pagado por una oligarquía, por una fuerza política que tiene pues un plan, que no,
gasta mucho su dinero al pedo, pero también tiene un plan, tiene un fin, ¿no? Para todo esto. Lo dije desde el principio, creo que la mayoría de los bolivianos sabíamos que el fin no era la fecha del censo, sino que el fin era un fin político, en sentido de que se sabe que este sector fascista nunca va a poder tomar el poder de Bolivia, el gobierno de Bolivia, con el voto popular. Entonces lo necesita tomar de otra manera, necesita que al menos el MAS se fragmente, caiga, se debilite como Estado, sobre todo como gobierno. Entonces ese era el fin. Igual que en 2019 se tomó como excusa el supuesto fraude, y se habló de fraude antes de que hubiera un fraude, cuando nunca hubo un fraude, se siguió hablando de fraude y se sigue hablando de fraude, es porque se necesita una excusa en el discurso para poder legitimar la violencia que se necesita generar para generar crisis y para quitar la gobernabilidad al MAS y al sector popular. Entonces, no importaba si era la fecha, si era la ley, si a lo mejor a Luis Arce mañana le salía un moco y manchaba la cámara de UNITEL y se hacía un juicio al respecto. No importaba. Lo que importaba era tener una excusa. El censo fue una excusa genial y se tomó, pero no importaba la fecha. Finalmente sí fue muy en contra de Camacho y del Comité Cívico, porque para poder mantener el paro, ellos se aferraron al tema del no censo 2023, porque sabían que era algo en lo que el gobierno nacional no podía ceder, porque técnicamente desde el principio se había dicho que no se podía hacer el 2023. Entonces sabían que podían mantener sus medidas de presión, pero claro, no calcularon bien, o a lo mejor calcularon más costo que, más beneficio que costo, en que obviamente toda la gente que estuvo parando, que estaba acérrima a decir no censo 2023, los abucheó en su último cabildo, porque justamente se dio cuenta de que no era lo que ellos estaban buscando. Uh-huh. Entonces tenemos a un Camacho quemado políticamente en ese sentido, y a un Comité Cívico quemado en ese sentido, ¿no? Deslegitimado. Pero para mí hay que... Eso creo que todos sabíamos que iba a pasar. Lo importante para mí en este sentido, analizar y ver a futuro, son varias cosas. No hemos visto las caras visibles, reales, intelectuales detrás de esta violencia. Es decir, no sé, sabemos que la oligarquía está Marinkovic, sabemos que salió Cochamanidis, digamos, pero poco más. No vemos sus caras, no vemos sus nombres, no vemos la intelectualidad y la cabeza detrás de toda la violencia y las muertes que han ocurrido. Eso me parece importante. Más allá de que se hayan encarcelado un par de personas, de los unionistas, y se los haya liberado luego, que también es algo condenable, yo creo que es importante ver y reconocer a estas cabezas, que son las mismas que estuvieron detrás de las masacres, que son las mismas que estuvieron detrás de las muertes este año. Entonces, para mí, eso como punto uno. Como punto dos, no creo que haya que verlo como un juego de ajedrez político, porque mucha gente en Santa Cruz ha visto sus derechos violados. Hay un montón de negocios en el Plan 3000 y un montón de gente que no va a poder reponer todo el dinero que ha perdido, que no, la Defensoría no ha actuado al respecto, que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia no han actuado al respecto. Entonces, para mí, ese es el problema. Y como decía muchos días anteriores, se ha instalado y se ha logrado, y para mí ese era el fin final, ese era a lo mejor el queso del que tú estabas hablando, instalar un clima de violencia en Santa Cruz y una ley del Comité Cívico y del fascismo en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. Además de eso, y sobre todo, debilitar a los movimientos populares, campesinos, obreros en la ciudad de Santa Cruz, para establecer una base de la derecha fascista en Santa Cruz. No de aquí a 5 años, no de aquí a 5 meses, sino de aquí a 5 años probablemente, porque no importaba el tema del censo, importaba debilitar realmente al movimiento popular, porque, como digo, es una partida de ajedrez en la que se gana no matando al rey, no tumbando al rey. En este caso, el tumbando al rey es el tomar el poder del país, el gobierno, a largo plazo. Eso es lo que quiere la oligarquía, eso es lo que quiere la derecha. ¿Cómo se va a poder tomar el poder del país a largo plazo? Fragmentando, rompiendo los movimientos populares, que son los que finalmente siempre hacen la resistencia, que son los que están masacrados. Más allá de que quitemos a un Lucho Arce o a un ministro cualquiera, los que realmente oponen resistencia a la hora de la hora a
la derecha, el fascismo, la militarización que siempre hacen son los movimientos populares. Entonces, para mí eso es lo que tenemos que tener en ojo. En ese sentido, no es que la derecha haya perdido, no es que Camacho haya perdido. Sí, se quemó políticamente ante el ojo público, ante sus pititas de votos, pero han logrado fragmentar, han logrado violar derechos humanos y han logrado instaurar mucho miedo en la población cruceña. Eso nada más por ahora. ¿Tú, Alem, consideras entonces, coincides con Kiaren, que Camacho no salió realmente perdiendo? Sí tuvo una derrota en una batalla, pero no así en la guerra. No, yo me quedo con la idea. Camacho no es una persona lúcida, vuelvo a decir. No es alguien que amerite ni siquiera un breve comentario, porque no es una persona que tiene criterios propios y propositivos. Es una persona de caos. Y como tal se lo tiene que ver como un escenario, como un elemento de caos. Darle crédito a que es capaz de hacer un discurso fascista o no fascista, yo creo que es tener una mirada muy un poquito miope. Yo me voy más a tres elementos en concreto. Un primer elemento es que, pese, lo repito desde ayer, pese a que hay un movimiento muy reducido en Santa Cruz, está cuestionando fuertemente la actitud del gobierno, ¿no? Voy a utilizar la palabra que utilizó el señor Ramón de la Quintana, ¿verdad, exministro? Liwiliwi. Me gustó eso, que es una crítica al mismo movimiento al socialismo. Hay fracciones del movimiento al socialismo que son liwiliwis, entonces, poco más que tienen miedo a todo este proceso, ¿no? Eso me parece interesante. El segundo elemento se tiene que rescatar en función a lo que a la actitud del movimiento al socialismo. O sea, dentro del Parlamento yo no veo buena voluntad política del movimiento al socialismo. Donde debió resolverse, por lo menos discursivamente, para apaciguar a la población, el movimiento al socialismo mete gran cizaña de decir: aquí no vamos a resolver nada. Y la ley se está estancando. No hay un discurso que te diga: vamos a verlo dos días, tres días. No, no hay un discurso que ayer y Javier y Natalia lo planteaban. Es un discurso más de: hasta que no nos den las garantías físicas, hablando de los conflictos, los problemitas que ha habido entre hoy y ayer en la noche, hasta que no nos den las garantías, no vamos a poder establecer el panorama o la mesa de diálogo para tocar el tema de las leyes. Eso es una excusa, es como decirle: me duele la uña, Mauricio, y hoy no vamos a poder debatir solo porque me duele la uña, pero me quedo en la mesa para hacer mala voluntad política entre todo este escenario. El último, es importante ver la actitud de la evolución que tuvo el movimiento popular que dice Kiara. Hasta el 2006 hablábamos del movimiento sindical, que era lo más propositivo durante los últimos 50 años, si es que no más atrás. Y después del 2006, discursivamente se ha cambiado a la categoría movimiento social, movimiento indígena y de otras variables. En función a eso, han habido líderes muy interesantes y otros nefastos, como el señor de la COP, el actual señor Guarachi. Y el señor Guarachi, en su último discurso, dijo, los llamó croatas a los cruceños, al macro de los cruceños, y al día siguiente o a la semana de que dijo eso el señor Guarachi, se empezaron a vender poleras con la bandera, algo así como que con la bandera croata en color verde. Entonces se han apropiado del discurso. Entonces esos discursos de odio ya son absurdos, se dan cuenta, son absurdos. En vano voy a decir viva el MAS o viva Unidad Nacional y los otros son unos malditos fascistas, cuando el pueblo de Santa Cruz, entre morenos y no morenos, se compraban las banderas, las poleras semicroatas, digamos. Entonces, ese discurso le está saliendo muy, muy caduco. Por último, en esa misma línea está el tema de ¿qué pasó con el señor Guarachi? No le dio 72 horas a Locamba para que pare las movilizaciones, sino ellos iban a enseñarles a hacer una gran movilización. Por consecuencia, mi aclaración: los movimientos sociales ya no son vigentes, ya no son vigentes. Vale más en este momento el movimiento social emergente en Santa Cruz, porque los cuestionaron a sus mismos dirigentes. En el Cabildo los tiraron palos y ahora el Camacho salió a apaciguar. ¿Le obedecerán? ¿O realmente este nuevo movimiento social, este nuevo sector social emergente, ha agarrado un grado de conciencia que ya no necesita este tipo de líderes institucionales? Javier, tú, ¿qué opinas respecto a eso de que en el Parlamento no haya voluntad, no sé, considerando que mañana hay esta convocatoria para plenaria? Y otra cosa, el Jorge Richter, vocero presidencial, afirmó taxativamente de que el paro no logró nada. ¿Qué opinas?
Bueno, yo voy a ser muy directo. Todos los que han visto el partido de España con Costa Rica sabían que para el minuto 30, cuando España marca el tercer gol, ya estaba ganando el partido. Los otros cuatro todavía faltaban por llegar, fue todo un espectáculo, fue hermoso, pero al tercer gol ya sabíamos que había ganado el partido. Hoy el MAS acaba de marcar el tercer gol. Ahorita el MAS acaba de ganar, oficialmente, así con VAR, si quieren ustedes, ¿ya? El primer gol fue cuando se peleó Johnny Fernández con Camacho. La fractura, creemos, entre UCS y, bueno, lo que sea que represente Camacho en términos de sigla, digamos, ¿no? Luego está la segunda ruptura, es la ruptura Cuellar-Camacho. La universidad distanciándose del comité interinstitucional y junto al momento en que eso pasa, el deber empezando a decir viva el paro, a decir, oh, el paro es muy malo, viola derechos humanos, como si no lo hubiera hecho antes. Y al tercer gol es ahora Camacho reconociendo que el motivo por el que se dejó Santa Cruz sitiado un mes no sirve de nada. El hecho de haber admitido frente a la televisión nacional que ha perdido, ¿ya? Porque todo lo que está en la ley, todo lo que está en el decreto, ya lo había propuesto la señora Marianela Prada el día de la negociación, un día antes del inicio del paro. El viernes toda la hoja de propuesta del gobierno central incluía todos los puntos que ahora están en el decreto, en la ley. Pacto fiscal, redistribución de escaños, fechas de censo, todo está ahí, todo está ahí. Todo estaba sobre la mesa y ya había una propuesta del gobierno para ceder. Entonces Camacho logró en estos 33 días mover algo de lo que estaba en la agenda de la señora Marianela Prada el día viernes antes del inicio del paro. No. Entonces Camacho no logró nada. Ya estamos viendo el tercer gol. Ahora yo me animo a Neymar a decir cuál va a ser el cuarto gol. Uh-huh. Va a salir, primero levantan el paro y luego sale la ley. En ese orden. Uh-huh. No va a salir la ley hasta que no levanten el paro. Ahora, eso, si mañana levantan el paro, a lo mejor la comisión reinstala la sesión en la noche de mañana y sale la ley para el viernes, digamos, ¿no? O si levantan el paro el domingo, la comisión reinstala la sesión el sábado y sale la ley el lunes. Entonces, en cualquiera de los casos, ya estamos viendo cuántos goles anota el MAS, ¿ya? El MAS ganó, el proceso de cambio ganó y... lo que vemos es la balcanización, la destrucción del proyecto de la élite cruceña como proyecto político. Y ahí viene un tema, es decir, es sorprendente cómo Camacho es inútil. O sea, heredó un proyecto que Costas lo había construido durante 20 años, que había generado un partido político, logias empresariales, logias así medio a lo masón, grupos de choque, falanges, una tradición política venía de por lo menos 50 años. Todo eso agarró y lo quemó en menos de 3 años. Ahorita Santa Cruz está más independiente de las élites cruceñas y la clase empresarial que nunca en los últimos 30 años. Tendríamos que remontarnos a los 80s, cuando la izquierda tenía todavía algo de presencia en Santa Cruz, uh-huh, para poder encontrar una situación tan óptima como la que estamos ahí. Y todo eso es obra de la mala gestión de Camacho. Solo para cerrar, yo creo que es muy importante señalar que... dentro de todas las pésimas opciones que le quedó a Camacho, porque quemó cada puente de negociación, cada posibilidad de desmovilizar, cada posibilidad de encontrar un punto intermedio, cada uno de esos puentes los quemó, esta era la mejor opción que le quedaba. O sea, dentro de todo, era más humillante y peor de declarar lo que declaró hoy día, mañana, y peor aún pasado, y peor aún de aquí a una semana. Ha tomado la opción menos mala. Y de aquí, la derecha cruceña... más allá de que se vayan a masacrar y romper sus ojos y romper su mini bancada que tienen. Y no me sorprendería tampoco que empiecen a perder alcaldías, que digan alcaldes, ah, no, yo prefiero trabajar con Johnny Fernández que con Camacho. No me sorprendería. En medio que tengan que ver todo eso, van a tener que pensar que han logrado ser tan ineptos, pero tan ineptos, que han hecho quedar a Carlos Mesa bien. Y eso es bastante difícil. Ese es un logro nacional. Entonces, a ver qué pasa ahora. Nadie lo olvida. A ver. Kiara hizo una buena diferenciación en términos de que habló de que hay una cuestión política, un ajedrez político, pero también hay una serie de violencia, de derechos violados, ¿no? Que ahorita en breve entraremos en ese tema. Pero todavía sin salir todavía de lo político, recuerdo que hace una semana
había muchas teorías e hipótesis de lo que iba a ser el comité, digamos, tenía un as bajo la manga, por llamarlo así, si iba a lograr movilizar nacionalmente. Y la otra teoría era, no sabe cómo salir de este conflicto. No sabe cómo aceptar la derrota. Parece, hasta veremos mañana, que la segunda hipótesis era la correcta. Y ahora ya está, al final se está concediendo con una ley que le va a dar formalidad. Pero no se logró lo que se estaba debatiendo tan fuerte hace 33 días atrás, que era la fecha. Ahora bien, también se especula, ahorita Javier lo está mencionando, de que Camacho, bueno, esto era obvio, iba a cantar de algún modo victoria, no iba a decirlo, perdón, Santa Cruz, perdón, lo que hice no funcionó, sino que le está dando un revestimiento de victoria, de que hemos logrado 90%, lo otro es el concho, lo de la fecha. Aquí mi pregunta es, ¿la población boliviana tan politizada va a dejarse llevar, así va, o va a costarle algo a Camacho políticamente esto? O sea, ¿algo le sucede al camachismo o seguimos en el mismo punto? Ahora empiezo de este lado. Dale, Kiara. Yo creo que sí, al camachismo en sí, a la figura de Camacho le va a costar mucho. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que estas cosas a veces resultan más efímeras de lo que creemos. Y probablemente en Santa Cruz misma y a la gente que le ha tocado sufrir esa violencia, uh-huh, le afecte. Pero, ¿qué pasó con Manfred, por ejemplo, en Cochabamba? O sea, después de tremenda guerra del agua, de que haya salido escapando, lo tenemos aquí de nuevo. Hay una memoria a veces a corto plazo, uh-huh, que se consigue también a partir del lavado de cara que hacen los medios, ¿no? Uh-huh. Y también la demonización que siempre se hace del movimiento al socialismo y de los líderes de izquierda. Entonces, por ahora está bastante quemado, por uh-huh, toda la violencia de muchos días, el perjuicio de muchos días, está bastante quemado Camacho. Y el comité cívico, pero como digo, no me parece que sea lo más importante ahora. A lo mejor habría que analizar lo que dice el Javier, qué pasó con Carlos Mesa, porque nunca sabes, cuando Carlos Mesa sale bien hay que preocuparnos. Pero quería ir a lo que me decía Alem. Alem dice que soy miope por decir que no es solo Camacho, que hay algo mucho más grande detrás de Camacho. Porque según Alem, Camacho es un pelmazo y demás. Obvio, comparto que Camacho es un pelmazo, pero... Si no hay nada más detrás de Camacho, ¿por qué fue Camacho el que entró en el golpe de Estado con la Biblia al Palacio de Gobierno? ¿Acaso en ese entonces era brillante y súper inteligente y de repente se le fue la inteligencia? Creo que no solo es miope, es absurdo pensar que Camacho era brillante y por eso pudo hacer el golpe de Estado. Si Camacho entró y fue quien entró con la Biblia al Palacio de Gobierno, es porque claramente hay algo detrás de él y hay que entender que la derecha política opera de una manera distinta pues al movimiento popular. El movimiento popular ahorita políticamente está en el MAS y saca la cara por el MAS y pelea dentro del MAS. ¿Pero qué pasa con la derecha? ¿Por qué tenemos tantos partidos de cheque? ¿Por qué tenemos de repente, no sé, cuando era Tuto era Podemos y luego es este y luego el otro y tenemos 10 líderes? Porque no son pues ellos la cabeza, no son ellos los importantes, no son estos partidos donde se cueza algo, tengan militancia. Hay algo siempre detrás de ellos que los pone ahí y que les pone las estrategias. Y es absurdo y está mal no darnos cuenta de eso. Y eso es lo que está planteando Alem. Dice, finalmente, sí, Camacho se quemó, ya nos olvidemos del tema, perdieron. Y eso llega finalmente al discurso de decir, no importan los responsables, porque claramente al sector de Alem no le importa ver a las caras que están detrás de todo esto. Y por eso yo repito que es muy importante. Camacho no es brillante, pero por algo es la ficha que ahora, a la que ahora y antes en el golpe de Estado le apostó la oligarquía, porque también es parte de la misma. Pero hay que entender que hay algo muy, muy importante detrás de esto, porque como decía, hay un ajedrez político que pretende tomar el poder del gobierno y el poder del país, y ese ajedrez no va a terminar con el tema del censo. O sea, sería absurdo pensar que todo se va a desarticular y todo se articuló detrás del tema del censo, y se acaba el tema del censo, Camacho vencido y todos están tranquilos a su casa, ¿no? Creo que hay que tener un análisis político más serio en ese sentido y ver cuáles eran los fines de generar toda esta violencia y qué va a pasar después. Ok,
Camachito se callará, estará en su gobernación, Luchito Arce seguirá en su gobierno sin mucho problema, la asamblea ahí medio que dividida, medio que no, la bancada de Creemos y de Comunidad Ciudadana una lágrima, Carlos Mesa a lo mejor con un poco más de seguidores en Twitter, pero ¿qué va a pasar con el país de aquí a 5 a 10 años? Vamos a desarticular, vamos a saber cuáles eran las caras detrás de eso. Lo que sí se va a seguir dando, y te lo aseguro, y se los aseguro a todos, es esa violencia contra los sectores populares en Santa Cruz. Porque tristemente los sectores populares en Santa Cruz, obviamente sabemos que la policía no los ha defendido, que el gobierno nacional no se ha ocupado de defenderlos, que tristemente, como no es de interés de ningún partido tener un defensor del pueblo competente, la Defensoría tampoco los ha podido defender. Entonces, y en ese sentido sí estoy de acuerdo con Mauricio, lo que hay que hacer en primera instancia es controlar y fiscalizar al gobierno nacional desde el Movimiento Popular. Porque si no, no importa que sea del MAS, del MIR, del MNR, de lo que sea, hay corrupción, siempre la va a haber, y va a haber incompetencia. Y puede haber incluso intereses contrarios a los del Movimiento Popular en el gobierno. Y eso es lo importante, controlar y fiscalizar y que se asuman las responsabilidades que se tienen que asumir. Para que no vuelva a pasar que porque algún pelmazo no puede hacer su trabajo en el gobierno nacional, tanta gente muera y se le dé una excusa nuevamente a la derecha para generar la violencia. Porque la derecha está detrás de esas excusas. Eso en primer lugar. Y luego, de la mano con eso, está terminar con el fascismo. No me parece, y me parece que es un discurso intencionado de la derecha, decir, ay, Camachito, nuestro fusible número 10, que está después de Carlos Mesa, se quemó, qué mal, es un estúpido. Claro, Camacho se quema, ¿y qué pasó con los que hicieron todo el tema? Creo que para mí eso es lo importante, viendo a largo plazo y viendo qué se está cociendo más allá del tema del censo, porque no nos engañemos, la violencia no inició con el censo y no va a terminar con el censo. Eso, nada más. Tenemos que ir a un breve corte y enseguida regresamos con las demás participaciones. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos. Alen, voy a ir contigo. Seguro tienes muchas cosas que decir, pero sobre eso te pido que también hagas una consideración sobre una pregunta que me viene a partir de lo que dijo Kiara en su última intervención. ¿Tú crees que este es un momento de inflexión en la política nacional? O sea, me refiero, esto lo que está pasando marca un antes y un después. Por ejemplo, Kiara decía, bueno, ahora Camacho va a estar desaparecido, Carlos Mesa va a tener más seguidores en el Twitter, va a estar la asamblea. O sea, ¿es una continuidad o va a haber cosas que realmente van a cambiar de aquí hacia adelante? La oposición, sobre todo. Adelante. Oposición, un antes y un después. O sea, entendamos dos elementos. Un antes y un después de manera concreta frente a la oposición, frente al movimiento al socialismo, ha sido cuando sus propios movimientos sociales le han cuestionado la vacuna obligatoria por el COVID-19. Uh-huh. Esa ha sido la primera forma, la primera ruptura, y de ahí todo sigue una misma lógica. La oposición, manejemos en dos escenarios. Un primer escenario es los institucionales, los diputados, alcaldes y gobernadores electos que se pueden constituir como opositores, 8 de los cuales están muy de acuerdo con el movimiento al socialismo por temas estratégicos, ideológicos, factibilidad, por concepto de paz, no lo sabemos, pero lo han hecho de manera muy interesante. Eso es una parte. La otra fracción institucionalmente reconocida, que son los diputados, no existen. Literalmente no existen, porque no están generando propuestas de ningún tipo. O sea, son los hicimos la analogía con el pescadito Toli, hablando Dolly. Y es lo mismo, aparece un pescado y se van por ese lado, aparece y se van por el otro lado. No tienen una característica. Pero lo que me ha sorprendido y me ha llamado la atención es que cuando se empezó a debatir el tema del censo antes del conflicto, Comunidad Ciudadana salió con mucha fuerza, cuestionando principalmente el tema de lo mestizo y no lo mestizo. Y automáticamente después desapareció del plano. Quien debería llevarse la gloria en el escenario discursivo institucional debió ser Comunidad Ciudadana, pero mi pregunta ahí es, mi interrogante es, ¿por qué después desapareció y quiere aparecer ahora muy, muy, muy por debajo?
amarró políticamente con el movimiento del socialismo, tienen otra estrategia a guiarse, no lo sé. Pero la posición que me parece interesante es la sociedad civil, los que están, el ciudadano de pie, que están movilizados en Santa Cruz y están pasivos en las otras ciudades, que no sabemos lo que está pensando. Bajo ese criterio, Página 7 de manera constante está haciendo encuestas para ver cuál es la forma de pensar de la sociedad civil. Y creo que ninguno de nosotros, hablando de los partidos políticos, estamos entendiendo hacia dónde está virando, hacia dónde está girando el pensamiento de la población ciudadana, de la población civil, más allá de sus dirigencias sindicales, que obviamente están plagadas de corrupción, estén o no estén con uno u otro partido, son absolutamente corruptas. Javier, te sé que tienes un montón de cosas que decir, pero te hago la misma pregunta. ¿Punto inflexivo o no? Yo creo que es un punto de inflexión dentro de la política del departamento de Santa Cruz. Yeah. Sin duda, Camacho solito ha logrado destruir todo el proyecto de costas. Entonces, en la medida que ha logrado romper todo el proyecto de costas, es verdad que la idea pervive, siguen sacándose poleras de Santa Croacia, digamos, ¿no? Entonces, como capacidad organizativa, como conjunto de instituciones organizadas, se ha roto. Ha perdido la universidad, ha perdido la alcaldía, va a perder probablemente más alcaldías y, como nos decía muy bien Mauricio, se va a fracturar su bancada. Palabras de Mauricio, no mías. Entonces, en ese sentido, hay un punto de inflexión en la política de Santa Cruz. Ahora, dicho eso, hay algo que sí reconozco que Kiara ha dicho y que es muy importante. Es verdad de que Camacho es fusible 10, ¿ya? O sea, políticamente es relevante dentro del departamento de Santa Cruz y en el contexto, pero estructuralmente hablando es cambiable. De partida podrían enviar a Calvo en vez de él para la siguiente elección y probablemente gane. Entonces, así lo vamos a decir. Entonces, Camacho, como político, está muerto. Pero su estructura tiene todavía chances. Y ahí viene el tema. La meta final del proceso de cambio pasa por erradicar todas las fuerzas políticas que defiendan la República, en el sentido amplio de la palabra, ¿ya? Obviamente a través de un proceso democrático de debate institucional, sin violencia. Porque si no, seríamos otra cosa. Seríamos Hayaya, seríamos el partido de Felipe Quispe. No, pues aquí estamos hablando dentro del entorno democrático. Entonces, en ese sentido, hasta que no, o sea, uno puede haber oposiciones al MAS con las que se pueda generar un diálogo civilizado a través, mediante el consenso de la validez del Estado Plurinacional, mediante el consenso de que la huipala no se queme y que la pollera se respeta. Con el señor Camacho no se puede tener ese diálogo, con el señor Calvo no se puede tener ese diálogo, con la mayor parte del comité interinstitucional no se puede tener ese diálogo. Entonces, mientras estas figuras del comité cívico y de otras estructuras todavía existan, hay una amenaza real a la democracia boliviana y el MAS no ha ganado otra batalla, pero no ha ganado la guerra. En ese sentido, sí hay una continuidad. Es decir, el conflicto contra las fuerzas antidemocráticas, contra las fuerzas del orden de la República Colonial, continúa. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia todos. Sobre todo porque también, y con esto cierro, se puede tener una oposición que realmente pueda coexistir con el MAS y coexistir dentro del Estado Plurinacional sin grados de violencia. Johnny Fernández es el mejor ejemplo. Defendía, igual que Camacho, pacto fiscal, federalismo, todas estas cosas. Pero lo hacía dentro de un marco de sin usar violencia fascista y a través de canales institucionales. Si alguien ganó en Santa Cruz de todo este conflicto, es Johnny Fernández, porque demostró ante toda la población cruceña que su posición era la racional. Idealmente, la posición de la oposición debería ser converger a esto. Sería ideal que Mesa recuerde por qué se hizo popular en primera instancia, porque él era, si quieren ustedes, el Johnny Fernández primigenio. Luego empezó a llamar a quemar instituciones, pero originalmente ese era su rol. Entonces, ojalá podamos construir una democracia en la que todos los sectores asuman que la violencia no es el camino. Entonces, ruptura dentro de Santa Cruz, continuidad nacional. ¿Tú cómo ves, Mauricio? Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con Javier. Pero es que hay que dejar de separar. En verdad, eso de jajaja, croata, jajaja, eres ajeno, eres pitita, eres boyafani, no eres boliviano, eres tonto. Ya basta, ¿no? Follanini, no sé los apellidos, pero basta. Si hay una grieta en Santa Cruz, hay una grieta en Bolivia. Yo entiendo que hay un sector
acá en la mesa, acá en la población que no lo entienda, pero yo lo entiendo así. Si hay una grieta en Potosí, hay una grieta en Bolivia. Si hay una grieta en Santa Cruz, hay una grieta en Bolivia. Yo no creo que sea ese momento que hablábamos ayer con Natalia de que especifica Zabaleta tan bonito respecto a la crisis, ¿no? Ese momento constitutivo, ese momento anómalo que en verdad hace un quiebre. Pero definitivamente va a despertar muchas cosas. Insisto, yo conozco muchísima gente que ahora sí sabe cuánto presupuesto le llega a Santa Cruz de verdad, y es una miseria, y están indignados de eso. Y eso es algo que hay que sumar a la grieta que se ha abierto. Que insisto, y lo siento mucho, pero no la abrió la CIA, no la abrió Kennedy, que tal el hijo, el bisnieto, de Kennedy. La abrió el gobierno, y a partir de lo que quiera dice, llega un presidente que le dice a su vocero, garantiza Censo 2022. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan incapaces? ¿Cómo van a aprobar créditos de millones de dólares con firma del presidente, demostrando una incapacidad y una mentira al pueblo? Y parece que mentir al pueblo no tiene ningún tipo de consecuencia. Yo les aseguro, Richter va a seguir. Además es de los más inteligentes. Es un mentiroso, pero es de los más inteligentes. Que siga. Solamente miente al pueblo. Solamente genera una crisis de más de un mes en Santa Cruz, nada más. No hay mucho problema. Y eso es grave. Ese tipo de impunidad es grave. Porque agiganta la grieta. Esa grieta que hizo la incapacidad y la mentira del movimiento del socialismo. Y se quiere o no, esos son los culpables. Seguimos teniendo el mismo director del INE. Qué barbaridad. No tenemos presidente. Y eso es muy fuerte. Me parece bien interesante. Coincidimos en un par de cosas, además de lo que dije, que quiero estar de acuerdo conmigo, hay que encontrar a los responsables, no puede ser que la incapacidad lleve a una crisis así. ¿Pero cuál sería el delito, digamos? Hay un decreto supremo que te garantizó un censo, aprobando préstamos, peleándote y diciéndole tonto al diputado senador Rodríguez de Comunidad Ciudadana, que él cuestionaba la fecha, y dijeron, no, eres un tonto, si quieres ven a ver. Pero el delito, digamos, ¿cuál sería? Tienes razón. Posiblemente, más allá de la mentira, no haya ningún delito. Ah, okay. Solamente nos han mentido y son unos incapaces. Pare de contar. No son unos criminales. Perfecto. Pero algo que me gusta que estemos de acuerdo. Quien no quiera ley es un traidor a la patria. Y estamos de acuerdo con eso. Porque la ley va a pacificar. No me gusta el chantaje de ahora nosotros tenemos el sartén por el mango. Así que primero paro y después ley. ¿Cómo es? Que se joda la población. No, no funciona así. Es que ustedes no gobiernan por ustedes. No gobiernan para el bien del partido, para el bien de otra Copa Evo. No, no. Ustedes gobiernan por el bien de la sociedad. Y la sociedad quiere ley pronto. Entonces, esos chantajes me parecen una bravuconada muy fuerte. Me parece muy mal. Igual lo mismo, ¿no? Pido garantía. Si no, no hay ley. Ah, brother, es que la gente vive al día. Y vive al día por tus 15 años de gobierno. No puedes ser tan indolente de decir, no va a haber ley hasta que yo no quiera. No, es que la gente necesita ley. Solo para terminar, hay una encuesta que salió, que lo voy a mandar al grupo, que yo creo que no es momento para mostrarla, donde da la calificación de qué tal lo manejó cada persona. No sé si la han visto. Y ahí, el cruceño que peor lo ha manejado, no me acuerdo si con Camacho o después de Camacho, fue Johnny Fernández. Yo entiendo que ahora sea aliado, porque es parte de la oligarquía, está bien, pero yo no creo que Johnny Fernández haya sido un ganador. Yo en serio creo que en todo caso Vicente Cuellar sí fue un ganador y es interesante, ¿no? Ya que estamos entrando en el tema de responsabilidades, ¿no? Que seguramente mañana también lo estaremos tocando, nos quedan pocos minutos. Tenemos unas imágenes de Santa Cruz, solamente para ilustrar pues nuevamente las violaciones y atropellos que se han vivido lamentablemente allá. Ahí están los cobros, ya era de frontón como se dice, para que si querías pasar pues se te cobraba bicicleta 1, moto 2 bolivianos, auto 5 bolivianos. Es justamente eso que han venido criticando muchos cruceños, lejos de ser masista. Mira, como decía un periodista cruceño, pues ya incluso se volvió un modo de vida, ¿no? Para ciertos sectores. Y es lamentable porque hubieron fuertes denuncias que esto perjudicaba sobre todo a ambulancias. Creo que la mayoría se quejó del tema de la salud
porque era el sector que más, bueno, es de urgencia, ni siquiera en estados de guerra se ataca, pues, a la Cruz Roja, que tiene que atender a la población, ¿no? Ahí son imágenes que estamos viendo. Volvemos nomás aquí al panel, por favor, que igual nos quedan pocos minutos. Kiara, por favor, que tú también tocas temas de responsabilidades. Sí, a ver, hay que entender una cosa. Es pues hipócrita, es mentiroso hacer como Mauricio y decir, no, todo es culpa del movimiento al socialismo. Ellos han generado esa grieta. No, seguramente los que están cobrando ahí, los que han asesinado a la gente, los que tienen a la Cruz, los que están en la Unión Juvenil Cruceñista y difunden discursos racistas, no han sido los que han generado la grieta. Seguro ha sido el MAS. O sea, por favor, me están diciendo que los asesinos y aquí los compañeros de derecha que aplauden a los asesinos no son los culpables. Tampoco. Una cosa es cierta. En el país, sí, la derecha gana territorio políticamente, es en gran parte porque la izquierda comete errores y porque el MAS comete errores. Eso es lo que yo planteaba. Pero de ahí a decir que los que generan la violencia son el movimiento popular, que no ha generado violencia, que ha visto sus sedes simbólicas quemadas, sus casas y negocios saqueados cada noche, violencia racista y fascista, eso es otra cosa. Los responsables de la violencia, la cabeza económica detrás de todo esto, son los mismos de siempre. Es el jefe de Alem, son los que aplauden aquí los compañeros. Entonces, que se quiera plantear de nuevo el discurso camuflado de que no, que sí, que el MAS, que es todo culpa del MAS y Camacho también un sonso y todo se acabó, no queremos buscar responsables, es pues un discurso hipócrita que busca que sus cabezas nunca se vean, nunca estén en la luz pública, nunca sepamos por qué, nunca sepamos por dónde y nunca conozcamos esas responsabilidades. Fácil decir sí, que el gobierno asuma, ¿no ve? Pero los que mataron a la gente que no asuman. Eso en primera instancia. Luego, hablando de si es un punto de inflexión o no, que preguntabas tú, Andrés, en la derecha no va a ser un punto de inflexión. Es decir, es otro fusible 10, vamos a seguir intentando, vamos a seguir golpeando, vamos a seguir con el plan de desarticular al movimiento popular y van a seguir con eso. Puede ser un punto de inflexión si es que en el MAS resulta un punto de inflexión, porque hay que decirlo, la política nacional la cambia y la define el MAS. Entonces, si el MAS cambia radicalmente, empieza a fiscalizar al gobierno o empieza a generar movimientos de calle para que los responsables intelectuales de esto vean la cárcel, por lo menos algunos, ahí sí va a haber un punto de inflexión. Pero hay que entender que ahorita, aunque es, como Javier decía, una batalla ganada, el MAS no está tomando acción política, al menos como gobierno. El MAS está reaccionando a la agenda y a la violencia que plantea la derecha. Y ese es un error que se cometió todavía antes del golpe en la gestión de Evo Morales, donde el MAS empezó a reaccionar y a defenderse de lo que plantea la derecha, cuando en los primeros años, en la gran mayoría de los, al menos los primeros 10 años, se planteó y se hizo revolución porque se empezó a accionar y a cambiar el país, y el MAS era el que delimitaba la agenda política, no, y el MAS era lo que hacía. Entonces, el MAS no está tomando acción, está reaccionando, y creo que ese podría ser el punto de inflexión, que el MAS empiece a tomar acción y concretar esa revolución para no quedarnos ahí y volver a lamentar otras masacres y volver a lamentar lo que pasó. Eso. Estamos sobre la hora, entonces voy a pedir por favor a producción nuestro cronómetro para los últimos un minuto con Ale y después con Javier. Ale. ¿Qué te digo, Andrés? A ver, es complicado debatir las actitudes políticas que se tiene de un lado y de otro lado. Para empezar, en ningún momento voy a defender criterios políticos como lo plantea la compañera de extrema derecha. No existe tal categoría, no existen desubicados que están en algunas direcciones de Santa Cruz, señor Calvo y Camacho específicamente, y en función a eso el resto del país no pensamos de esa manera. El resto del país pensamos en función al consenso, señor Cuella, en función a las propuestas, en función a la pacificación, al proceso de pacificación. Entonces creo que esa es la medida política que deberíamos asumir y en función a eso generar una propuesta real en los escenarios económicos, políticos, sociales, culturales, salud y demás elementos. Abramos
el escenario de las autonomías. Debatamos seriamente cada uno de estos capítulos. De lo contrario, vamos a seguir teniendo actitudes como la compañera Cara. Ustedes, malditos derechosos, y ustedes, malditos masistas. Autonomías es el mejor camino. Gracias, Cara, che. Vamos con el 1 minuto, cronómetro. Dale, Javier, para cerrar. Sí, para cerrar, es una sinvergüenzura, sin duda, acusar al partido que ha llamado 18 veces al diálogo de ser los corresponsables de la acción, mientras que el otro bando mató a 5 personas y violaba a mujeres en plazas públicas. O sea, ustedes agarran criminales de guerra y los dicen, no, es que como no les están aprobando su ley, está haciendo intransigencia del MAS. Ahora, un paso, ya lo dijo la GEI. El paso para combatir las violaciones de derechos humanos pasa por desarmar la Unión Juvenil Cruceñista como grupo paramilitar. Eso ojalá algún día se haga. Y mientras tanto, celebremos la victoria sobre las fuerzas que amenazan la democracia del país. Hoy día es un día de victoria para el Estado Plurinacional o también para la democracia boliviana. Muchas gracias, Javier. Y te sobraba un tiempo. Bueno, ya fue. Mañana seguiremos. Seguramente mañana probablemente, esperemos que sí, sea la conclusión con lo que va a pasar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le daremos más tiempo al tema de las responsabilidades. ¿Qué es lo que viene después? Porque se cometieron crímenes, se cometieron muertes. Hay mucho que todavía tenemos que cobrar. Yo le dejo a usted que está en la casa una interrogante para pensarla, para tenerla ahí y consultarla con la almohada, que mañana la estaremos charlando. ¿Dónde está Calvo? ¿Por qué no estuvo hoy día? ¿Y por qué, si bien se hizo el comunicado de Camacho en el Cristo, no se convocó a Cabildo? ¿Por qué no se convocó a la gente? Tal vez habrá miedo, tal vez hay un cálculo de que se va a hacer rebasados por sus bases. No lo sé, lo estaremos viendo mañana. Muy buenas noches, nos vemos. Incluyan, incluyan, no excluyan, atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amotinan y agravian, asambleas acotan y no acatan, se acotan.